y se acerquen a esta parte técnica, militares, policiales, colegios, con la finalidad de promocionar o extender la rama de la educación ambiental. Porque por ese desconocimiento mucha gente comete errores que no lo puede cometer, no lo debe cometer. Básicamente un hijo, digamos, con el ejército, ¿no? Porque si bien es cierto, las fuerzas militares son la Papa, Marina, el ejército, ¿no? Con la policía, digamos, simplemente es una paralela. Concretamente, la zona de la región, bueno, intervención directa, digamos, de la policía, la parte militar, si bien es cierto, no sé si debe seguir existiendo esta base, pero básicamente el ejército no apoya, digamos, el tema de la organización. Bueno, a lo que yo tengo entendido. Sí. A manera de recomendación, yo me haría esa parte en el sentido de que el militar muy poco está relacionado con el ambiente ecológico. Entonces, ¿qué necesita el acercamiento de la parte técnica? Nosotros tenemos que ir a Carlos Arroyo para que ellos, cuando tengan que ver o atender un desastre como el ocurrido hoy día en la mañana, con la inundación, la correntía que ha habido en Picota, llegan a la zona y tienen que reconocer, saber cuáles son los problemas ecológicos, ambientales de ese momento, ¿no? Entonces, yo pienso de que nosotros somos vos. No parlante para poder llegar a estas instituciones. A ver, pero a ver si cerramos el polígono, si cerramos el polígono de tu investigación, digamos un límite geográfico de tu investigación, o sea, el alcance territorial general de tu investigación. Si vemos los plazos que nos has analizado, básicamente tú vienes desde. Desde San Vicente, un poquito más abajo, o sea, desde Badella agarras Badén, Baños de Mares, que consideras zona vegetativa y todo eso, de ahí agarras la Ex, de ahí vienes bajando desde, ¿sabes qué? No es considerado, un galería, pero sí que estoy viendo, ¿no? No es considerado, has considerado la Ex, has considerado las Peruanas, Selva Paraíso, has considerado la. Viviendas que hay allí, y hay aquí ves son viviendas, pero hay más viviendas. Sí, hay más viviendas. Ya, después vienes acá de explanadas, ya. Desde ese punto de vista, concretamente, si vamos a la actualidad, eso ya es una zona urbana. Si es una zona, ya aquí ya va de repente una zona peruana, pero ya, casi urbana. Desde ese punto de vista, prohibido, en este caso, los fuerzas militares. En este caso, concretamente, el ministro Sala, hacer la labor de vigilancia y monitoreo en parte urbana. Esa labor es exclusiva solamente de la policía, si donde tú conoces. Entonces, por ahí, pero si, sin embargo, digamos, la recomendación está, que tú das, está bien, definitivamente antes, el ejército, seguramente tú también lo conoces muy bien, tenía su batallón de ingeniería. Existían ingenieros civiles que eran asignados. ¿No? Sí, pero si vamos concretamente a esta labor de vigilancia para mitigar el tema de la contaminación, concretamente no se ve esa parte negativa acá en la zona urbana. ¿Por qué? Porque todo eso es zona urbana. Y no sería, digamos, bien visto, o no sería, digamos, no tuviese la autorización legal de que el ejército de repente esté vigilante, esté, digamos, salvaguardando las cuentas, todas las cuentas ya son parte, digamos, de las actividades urbanas también, que ya pertenece a la ciudad. No sé, por eso yo te recomendaría que de repente todavía no lo pongamos técnico. Claro, y no de repente policial, porque si bien es cierto, la policía muchas veces ayuda
hacer los atestados para el tema de un presunto o un supuesto delito ecológico de un mexicano, pero no ayuda el jefe. Es una recomendación, no sé si el jefe, y gracias al señor presidente, no sé si el jefe, el punto, ¿qué está haciendo la comunidad? No, la comunidad, la judía. Claro, por eso, ¿no? ¿Qué más contaminación? Ellos van para el río Misquillán. Y digamos que se puede venir con un presidente, se puede ir. Bueno, ya, está bien. Ya, a ver, explícanos un poco acá de tu definición de temas, tu presencia, calidad administrativa. Haciendo un contraste con tu trabajo, ¿cómo crees que influye la calidad administrativa? Bueno, la formación que presenta el administrador del gobierno nos permite una función, ¿no? Es la calidad ambiental. La calidad ambiental tiene que ver con los niveles convenientes para el desarrollo de la vida, la biología, para el desarrollo de las especies, la foresta, la biodiversidad. Si esa calidad ambiental está siendo contaminada o con respecto a las actividades domésticas, no va a tener esa calidad de vida, no va a tener esa calidad ambiental. Y a ver, para terminar, dentro, bueno, yo también quiero incidir ahí, ¿no? A ver, concretamente, ¿podrías decirme siquiera cinco actividades antropogénicas que has podido identificar ahí en el lado del entorno general, recorriendo así por donde fue? Cinco actividades puntuales. Aquí, si le digo en forma detallada, en el Badego no tenemos el lavado de nuestros carros, tenemos el rescate de absorción de agua con botas de gasolina. Entonces, por ahí tenemos los olfatos, ¿no? Comenzando por el Badego. Luego, en la zona de la ELS tiene un contaminante químico poderosísimo, es el cloro, y el arrojo de sedimentos de la misma ELS hacia el Obierte, hacia el río Rubierto. Este sedimento elimina el oxígeno que tiene o necesita el río o las especies que están ahí. Cada tres meses la ELS hace el lavado de sus depósitos y eso lo vierte el río. Entonces por ahí viene la otra contaminación, ¿no? El cloro, por parte del cloro. En Grobo Chuya tenemos los epicentros, lavado de vehículos, tenemos los grifos, que es un componente mayoritario, que son hidrocarburos que van en forma de desviación hacia el río Rubián, la cueva y la curva y salida. Aparte, las secretas del centro ganadero, la parte secreta del centro ganadero, todos los viernes, sábado, domingo, tienen mulos, vacas, que por cantidades hacen sus secretas, sus sólidos, ¿no? Y la zona urbana, hablando de los centros recreacionales, algarrobos, universidades, las palmeras, vía jardín, todos sus residuos sólidos van a cloacas y estas llegan al río. Son contaminantes que necesitan oxígeno.
Y ahí viene la demanda de oxígeno. Bueno, Víctor, es interesante el esfuerzo que has realizado y vale la pena de repente fortalecer el informe o precisar el informe en relación a lo que se ha trabajado para tomar una postura. Cuando usted dice, por ejemplo, que hay bastantes puntos críticos que evacúan residuos de hidrocarburos al cauce principal de la cuenca, ¿eso con qué lo has medido en tu trabajo? En el trabajo de investigación realizado, ¿con qué parámetros se debe?